Qué tal, cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos visita el día de hoy el doctor Bernal Rodríguez Herrera, quien es docente e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y también el director de la Red de Áreas Protegidas de esta universidad. Casualmente, el tema que vamos a tratar hoy. Bernal, muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Eh, un placer, gracias por, más bien por la invitación. ¿Qué es esto de la RAP? ¿Cuándo nace? ¿Cómo surge? Cuéntenos un poquito esa, esa historia. ¿verdad? Bueno, la RAP, que es Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica, eh, es una iniciativa que empieza en el 2007 como una propuesta al Consejo Universitario por parte de docentes, este, colegas de, de la sede occidente, eh, entre ellos está Ronald Sánchez. Este, y bueno, empieza un proceso en el Consejo Universitario de, 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 de formación de la propuesta. Y es en el 2012 que el Consejo Universitario aprueba eh, conformar una red de áreas protegidas como una unidad especial adscrita a la Vicerrectoría de Investigación. Ese es como el proceso de, de, que llevó a cabo, ¿verdad?, varios años. Eh, digamos que el objetivo principal es fortalecer la gestión ambiental de, de, de las áreas que la universidad ha dedicado a la conservación, este... De alguna forma, la RAP no está sobre las áreas, sino más bien está en función de colaborar a las distintas áreas que tiene la universidad. Ustedes han dedicado a, a la tarea de investigar prácticamente cuántas áreas tiene la Universidad de Costa Rica en X condiciones. No, no estamos hablando del de, de, de lote, o sea, todas uh -huh. las áreas de la Universidad bueno. de Costa Rica. Y, y, y esto ha sido un trabajo importante porque había, había cierto desconocimiento al respecto. Claro. Este, en el proceso de formación de la, de la RAP de, de estaban identificadas, digamos, formalmente varias áreas. Un ejemplo, qué sé yo, la Ramón Álvarez en, en, en Guanacaste, eh, Leonel Oviedo en, aquí en el campo, Rodrigo Facio, por decir algo, ¿no? Varias áreas estaban identificadas y los representantes de estas áreas participaron en... en en las discusiones, algunos de ellos, inclusive en la elaboración del, del reglamento, ¿verdad? Este, sin embargo, la universidad tiene otras áreas, eh, propiedades a lo largo del país, que perfectamente pueden ser dedicadas a la conservación. Entonces, sí, entonces tenemos áreas que están ya conformadas de, para la conservación y hay una, un proceso de búsqueda, de identificar otras propiedades que pueden, pueden ser el caso. Eh, le pongo un ejemplo. Dentro de, la reserva, dentro de la propiedad de, de Santana, aquí en San José, que es una propiedad que administra Vicerectoría de Investigación, el Consejo de, de Vicerectoría de Investigación decidió, digamos, ante una propuesta de la red de áreas protegidas, decidió conservar una franja de 30-40 metros en, junto a la quebrada del fondo. Entonces es una microreserva. Entonces es un ejemplo de cómo también se empiezan a crear microreservas o reservas grandes que no estaban identificadas originalmente. Usted mencionó que estaba adscrita a la Vicerrectoría de Investigación. ¿Qué, ¿qué significa esto? Bueno, digamos, administrativamente dependemos en bastante, hemos dependido hasta el día de hoy en, en totalmente de la Vicerrectoría. Eh, la elección del director eh, es, fue un proceso de, del Consejo de Vicerrectoría de Investigación. Y bueno, desde la, somos, digamos, la red es, un, es una unidad bastante nueva y ha estado hasta financiada en parte por el presupuesto de Vicerrectoría, a pesar de que también Rectoría, por, por parte de, de, lo que, de, de la formación que el Consejo Universitario le pidió a Rectoría que diera las plazas. Entonces estamos en ese proceso, estamos como empezando a independizarnos, pero está escrita Vicerrectoría de Investigación este, y, y es como, digamos, quien, quien nos auxilia a nosotros. Ustedes enfatizan el carácter multidisciplinario de la, de la RAP, ¿Por qué? ¿por qué esto es importante? Bueno, porque si estamos hablando de conservación, y cuando hablo de conservación hay que tener, digamos, una mente amplia, ¿verdad? No es preservar las cosas para que nadie las toque, sino más bien hacer uso de los recursos naturales de una, de una forma inteligente. Entonces eso demanda de que, de que participen distintas profesiones. Inclusive demanda, ese proceso tiene que incluir a las comunidades, no solo a la comunidad universitaria, sino también a los vecinos que reciben servicios ambientales de estas, de estas áreas, áreas protegidas. Entonces, por supuesto, eh, involucra de alguna u otra forma gente que trabaja con gestión ambiental, pero también involucra a gente del área de ciencia social, por supuesto, la gente de biología. Eh, la misma divulgación y la educación eh, está, es, juega un papel importante en la conservación de estas áreas. O sea, es, las áreas no se manejan desde una sola perspectiva, o no se deberían manejar desde una sola perspectiva. Sí, se ha enfatizado. Protección, conservación de áreas que le pertenecen a la Universidad de Costa Rica, pero también que están en convenios. Sí. Es, expliquemos esta, esta, bueno, esta figura. Bueno, la, en la creación ¿verdad? De, de la red de áreas protegidas, en el reglamento, eh, a la red puede adscribirse cualquier área que sea propiedad de la universidad o que por un convenio la universidad administre. Ese es el ejemplo, eh, hay un par de ejemplos, digamos, actuales, que es en la reserva de, en San Ramón. La propiedad es del SINAC, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, es del Estado, pero tiene un convenio donde este, la Universidad de Costa Rica comaneja eh, esta área protegida. Entonces, esta reserva puede pertenecer a la RAP. Otro ejemplo puede ser la, la finca FEIMA en Turrialba, donde la propiedad actualmente, si no me equivoco, es del ICE, pero tiene un convenio con la universidad y la universidad está haciendo, está haciendo uso de esta finca. Entonces, también puede pertenecer a la red de áreas protegidas. ¿Cómo, para cumplir con los tres pilares de, de la Universidad de Costa Rica, docencia, acción social e investigación, cómo se puede hacer un aprovechamiento de estas áreas eh, y que cumplan con los tres pilares? ¿En, en qué están pensando ustedes? Bueno, el, el, algo importante que, que en eso hay que ser muy cuidadoso es que la red de áreas protegidas, una vez más, está en función de las áreas. Entonces, las áreas son administradas por unidades académicas o por centros de investigación, por ejemplo. Ellos son los que tienen que determinar el objetivo de esta área. O sea, desde arriba, digamos, desde la red no podemos decir para qué es esa área, sino que los que administran esa área tienen que definir eso. Y por supuesto que la definición de ese objetivo debería incluir estas tres, estos tres pilares. Y de hecho pasan algunas reservas. Eh, pongo por ejemplo la Leonel Oviedo, donde hay, un, hay una parte que es conservación de un bosque aquí en San José, pero también es visitación, educación, este, no solo para la misma comunidad universitaria, sino para cualquier persona de, que quiera visitar, puede entrar a ver el mariposario, caminar por los senderos y recibir información sobre ese bosque. Este, lo, lo que quiero decir es que la red eh, impulsa que se cumplan esos tres pilares, pero eso sobre todo es una función que hacen las unidades que administran cada reserva. Y cada reserva tiene sus distintos objetivos. ¿Cuántas áreas están hoy adscritas a la, a la RAP? Actual, bueno, al día de hoy tenemos 11 áreas adscritas. Y ¿De cuántas, Bernardo? Este, ¿Ustedes se acuerdan cuántas son? Bueno, de la lista inicial eh, yo diría que tenemos un 80%. 80%? Sí, en, en un lapso de... Dos años, año y medio. Tenemos 11 y eso representa aproximadamente, creo que leí, ocho mil hectáreas. Eh, sí, eh, son 8.000 hectáreas, sobre todo porque eso incluye la, las hectáreas de la, de la finca de la Reserva de San Ramón, ¿verdad? Este, son 11 reservas actualmente, pero vienen en camino un par más. Eh, menciono, por ejemplo, Finca 4, que es una finca que tenemos acá en, en, en Sabanilla. Sabanilla Montedioca. Ajá, en Sabanilla Montedioca. El Consejo Universitario declaró. Que el 60% de esta finca debe ser declarada reserva, reserva y adscrita a la RAP. Perfecto. Entonces, eso no se ha formalizado porque la finca 4, esta reserva, la finca 4, tiene que ser administrada por alguien, por una unidad o por un centro de investigación para solicitar la inscripción a la RAP. Correcto. Permítame hacer una pausa, ya regresamos con todos y todas. Estamos conversando con el doctor eh, Bernal Rodríguez sobre el, la red de áreas protegidas de la Universidad de Costa Rica, una instancia que nace aproximadamente hace tres años y que está haciendo una importante labor en términos de protección y conservación de las áreas que le pertenecen a la Universidad de Costa Rica y otras que están mediante el sistema de convenios que explicaba usted en el segmento eh, anterior. Eh, hablamos de la finca 4, yo creo que es importante que le dediquemos un, un, un ratito a, a discutir la situación de la finca 4, una propiedad que queda aquí en Sabanilla de Montedioca, anexa a donde están las instalaciones eh, deportivas, usted nos comentó el 60% es una decisión ya del Consejo Universitario, se van a dedicar a la conservación de esta área, el otro 40% es potencialmente construible Bernal. Bueno, el, el... El otro 40%, eh, lo que dice el Consejo Universitario, después, da unos posibles usos del otro 40%, entre esos este, eh, parcelas experimentales para hacer investigación y entre esos infraestructura también. Eh, lo que está claro en este momento es que el 60% de, de la finca es para, para crear una reserva. Potencialmente un jardín botánico se podría hacer. Bueno, la, hacer? Pro, la propuesta que, que, se generó, que se generó en el Consejo Técnico Ambiental, que es un consejo que tiene Vicerrectoría de Administración, que, que es de toda la universidad, sí, que ¿verdad? coordina y, el Vicerrector. Que está integrada Saraya, y varias este, instancias. Es, que sentar, en me, sentar en la misma mesa, sentar en la misma mesa distintas comisiones, unidades que tienen que ver con la misma temática. Este, ahí y ahí, multidisciplinario, porque como hay biólogos, hay psicólogos y hay administradores. Totalmente, y comunicadores, y, totalmente. Esta, ahí se sí hizo una subcomisión y la propuesta que sale de esta subcomisión era que el 60% fuera reserva, eso quiere decir, no se va a tocar, se va a restaurar. Este, un 40% se iba a dividir en tres categorías: un 7-8% era para infraestructura, que era lo que la administración estaba diciendo que tenía planificado para esta esta finca, y después había un, un bosque recreativo donde la gente pueda caminar por los senderos, hacer ejercicio, hacer yoga, un auditorio al aire libre, etcétera, y un área que fueran de parcelas de investigación. La finca tiene eh, una alta diversidad por, justo por esa mezcla de los árboles que están cerca del cañón del río, los charrales que hay, los bosques secundarios. Entonces, un una propuesta era. Eh, hacer unas parcelas que se esté estudiando la sucesión del bosque y que promueva la riqueza de especies. Ha sido un tema desde luego controversial, los vecinos han mantenido una oposición, yo diría, rotunda a cualquier proceso de, de construcción en, en el área, sin embargo, bueno, después de un trabajo eh, multidisciplinario, diría yo, se acordó de que es potencialmente construible un 8%, un 10% del... Del, del, del área. ¿Ustedes en la RAP concuerdan con esto? Bueno, yo yo lo que digo es que lo, lo positivo de todo esto es que hizo a la universidad sentarse y planificar el uso de, de, de esta finca eh, y, y planificarlo entre muchas personas. Si usted me pregunta a mí personalmente, yo soñaría con dejar toda la, la finca regenerándose. Eh, como un bosque perpetuo de la universidad, como, como que la universidad te entrega al Valle Central esa área de conservación donde mis hijos y mis nietos, posiblemente eso es lo único que van a tener de conservación. Eh, pero bueno, si, si después de ese ejercicio dieron estos porcentajes, pues así es. Pero repito, por mí, si por mí fuera, después del crecimiento que tiene la universidad, lo ideal sería dejar todo esto como una reserva. Universitaria que entrega el país, que entrega la universidad al país. Es evidente la, la, la gran tarea que tiene el la RAP y la dimensión de los proyectos en, en, en cuestión. Cuá, hablemos del personal, ¿cuántas personas están en este momento trabajando para la RAP? En la creación, el consejo mencionó tres tiempos completos, ¿verdad? Un director, que es nombrado, bueno, inicialmente por dos años, después cada cuatro años, eh, y un, un técnico, ¿verdad? que... que es tiempo completo y una persona secretario que trabaja en toda la parte administrativa a tiempo completo. Con eso iniciamos, con eso estamos trabajando. Hemos recibido apoyo desde la secretaría de investigación, por ejemplo, eh, con algunas horas asistente que han sido muy útiles. Eh, hablemos de, de los procesos de ascripción. Eh, usted mencionó que era un proceso eh, voluntario, pero ¿qué pasa? Si una unidad académica que maneja o tiene bajo la administración una determinada área no quiere participar dentro de la RAP, a mí me parece. No. Es, 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 Entiendo. El reglamento salió así, digamos, el, 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 la, las, a la red se inscriben voluntariamente. Voluntariamente, claro, no es una decisión del director, es una decisión de la asamblea de escuela, por ejemplo, o el consejo claro, que claro. tiene y entonces solicita una inscripción a la red. Pero la red no puede obligar digamos, no puede ir a una unidad académica a obligar, mire, eso tiene que conservarlo. Eso hace que el proceso sea de alguna forma más lento, pero también pues, que es un proceso de convencimiento, ¿verdad? Yo lo que digo es que la universidad tiene que entrar en un proceso de planificación del uso y proyectarse en 20, 30, 40 años, cómo queremos los campus. ¿Qué áreas verdes queremos? ¿verdad? Porque insisto, cuando hablo de las reservas son, pueden ser jardines botánicos, pueden ser simplemente este, pedazos con árboles que permitan una salud ambiental en los campos. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es ir a las sedes regionales, sobre todo porque ellos están a tiempo de planificar, y que se sienten a decidir cómo quieren sus campos, cómo quieren que sus propiedades que ellos administran sean en 20, 30, 40 años. Y aquí, en la sede central, en la sede Rodrigo Facio, pues es un proceso de, de restauración, ¿verdad? Y mejoras. Entre esos, por ejemplo, menciono el proyecto del corredor entre el Jardín Orozco y la León Oviedo, como una mejora en el campus. Este, entonces, es un proceso voluntario. Por ejemplo, si, una, si la sede regional de Guanacaste quiere escribir o no una reserva, ellos hacen el ejercicio primero para que quieran esa reserva, si la quieren escribir, y solicitan la inscripción. Perfecto. Y el día de mañana, si quieren salir, también es voluntario. Correcto. Bernal, muchísimas gracias por participar con gusto? nosotros y, y compartiendo esta importante información que es totalmente nueva para la comunidad universitaria y la comunidad eh, nacional. Okay. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos con Víctor Madrigal, quien es un compañero, casualmente el técnico que hizo eh, referencia eh, Bernal. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En este segmento nos visita el bachiller Víctor Madrigal Elizondo, quien es casualmente el técnico que hacía referencia Bernal en el segmento eh, anterior de la RAP, de la Red de Áreas eh, Protegidas. Víctor también es estudiante de maestría en Gestión Ambiental y Ecoturismo en la Universidad de Costa Rica. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros en este segmento. Gracias a ustedes por invitarnos. Y a usted le tengo una tarea... <laughs> Bastante importante, sobre todo que nos, que nos aclare a los que no somos expertos en la materia, qué es un plan de manejo y qué es un plan operativo, okay. funciones vitales de ustedes como RAP. Bueno, Gustavo. De, de, de cero, Víctor. Realmente, bueno, los planes de manejo, a veces cuando. Digo, que es un plan de manejo, como usted dice, ¿verdad? Pero es básico, es un documento técnico que está en función a darle como ese camino a los administradores de las áreas protegidas a decir, bueno, por dónde voy, ¿verdad? Normalmente los planes de manejo se hacen de 5 a 10 años, dependiendo de las características del área y si ya han tenido otros planes de manejo. Entonces, bueno, eh, es muy importante que en las áreas protegidas se tengan objetivos claros, ¿verdad? Y que el administrador los conozca. Y, y los esté repasando, por decirlo así, es un documento que debería de utilizarse diario, ¿verdad? Digamos o por el administrador para decir, bueno, voy haciendo esto, haciendo esto. También es importantísimo los planes de manejo, porque ahí tenés todo lo que vas a hacer y después con ese mismo plan de manejo puedes hacer un monitoreo, ¿verdad? Y una evaluación de qué has de qué has hecho, ¿verdad? Entonces esa es la importancia de un plan de manejo. Vamos a ver, el, el día de mañana se ascribe una, una, un área particular. Uh -huh. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes con, con, con esa área ahora? que conforma parte de la, de, la, de la red. Bueno, nosotros nos sentamos con el, en, una, en primera instancia con el administrador, ¿verdad? Para explicarle por qué, bueno, algunas tienen planes de manejo, algunas áreas, la mayoría no, por ejemplo, la de San Ramón, ella sí tiene un plan de manejo, pero las otras no tienen, han hecho algún otro tipo de planificación, la Leonel Oviedo, por ejemplo, tiene un plan maestro, ¿verdad? Que es algo un poco más sintético que el, que el plan... Eh, que el plan de manejo pero, pero ya tiene planificación que es importante entonces ¿verdad? el plan de manejo se logra en conjunto con el administrador del área en, propiamente dicho bueno en realidad no soy el administrador la idea es que la mayoría de actores la gente que esté involucrada con el área tenga tenga este en ese proceso de planificación tenga parte verdad entonces la primera etapa sería esa como una etapa de planificación de ver qué información hay del área verdad eh, Agarrar toda esa información y tenerla en una base de datos. Una segunda etapa sería una etapa diagnóstica, que sería importante, ahí participe todo, toda la gente que tenga que ver con... Y donde se definen los elementos focales de manejo, que esta es una parte súper importante de los planes de manejo. Que son como estos elementos que van dirigidos a lo que queremos proteger y a los objetivos que tenemos. Entonces, un ejemplo, si, vamos a ver, si en la Leonel Oviedo hay una especie de árbol en peligro de extinción y queremos que los objetivos de manejo vayan dirigidos a este elemento bueno entonces tenemos que decir esto hacer un elemento focal de manejo no tiene que ser solo uno pueden ser varios y pueden en algunos en algunos casos pueden ser elementos eh, no solo biológicos verdad por ejemplo que haya alguna algo cultural ahí que se quiere proteger que se, entonces eh, esto sería una tercera etapa sería ya Realmente hacer como estas estrategias de, de estos programas de, de qué vamos a hacer para, para llegar a cumplir esos objetivos que queremos, ¿verdad? A, a llegar a las metas. Entonces, tenemos, por ejemplo, un programa, podemos tener un programa administrativo, un, un programa de educación ambiental. Entonces, en ese programa, ahí vamos a decir esas estrategias para llegar a estas metas. ¿Cuál es la instancia responsable del cumplimiento del plan de manejo? ¿Son ustedes o es la, 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 la unidad a la cual está bajo el cargo administrativo oh, el área en particular? Okay, el plan de manejo lo va a realizar, como le dije, es un instrumento que lo va a utilizar la, la administración en la que lo va a utilizar. Nosotros, como Red de Áreas Protegidas, lo que estamos haciendo es colaborarles a ellos en, en realizar este proceso porque en algunos casos, bueno, hay, hay muchos instrumentos para hacer planes de manejo a nivel de mundo, pero tal vez ven la guía y, y es como más complicado empezar a llamar gente, a reunir este, investigadores, a reunir docentes. Entonces nosotros lo que hacemos es dar ese apoyo para empezar ese proceso, estas etapas que le estoy hablando, que ya le llevo tres, y la cuarta sería la etapa de generar cómo vamos a monitorear y evaluar este plan de manejo, para cuando se acabe hacer otro. Con todos estos insumos que tenemos. ¿En qué se diferencia un plan operativo? Ok, el plan operativo es un plan que va ligado totalmente al plan de manejo, pero se utiliza anualmente, a veces lo más a dos años. Entonces, en un plan de manejo, si ves el documento, tal vez no tiene datos como de números, ¿verdad? En la parte económica. En cambio, el plan operativo, si, sí, bueno, para este año, en el año 2016, vamos a hacer este segmento. Que está en el plan de manejo, que ya lo habíamos dicho, vamos a hacer este, el 2016, y aquí van a ver de dónde vamos a sacar el presupuesto, de dónde viene. Entonces es más anual y más específico, día a día, ese plan operativo. De, de las 11 áreas que ya hoy están inscritas a la, a la RAP, ¿cuántos planes de manejo, cuántos planes operativos tienen? Bueno, es, es, un, es un proceso que estamos iniciando la RAP, ¿verdad? Porque era como también empezar a hacer ese, ese manual, a hacer, generar ese manual que, que vamos a utilizar para hacer el plan de manejo, que realmente es muy similar al que utiliza el SINAC, ¿verdad? Para estar en el mismo contexto y hablar el mismo lenguaje. Eh, San Ramón tiene plan de manejo, plan operativo, y como le dije, la Leonel Oviedo tiene un plan maestro pero hasta ahí son las que tienen las demás en algún hecho en algún momento no han hecho planificación mucho trabajo eh, por delante muchísimo eh, se nos va el tiempo Víctor y quiero preguntarle me, me quedé pensando en una cifra que que nos comentó Bernal que aproximadamente el 80% están escritas ¿Qué pasa con ese otro 20%? Bueno, el otro 20% son algunas áreas que tal vez son las más conocidas de la universidad, pero de como Lancaster, ¿verdad? El jardín botánico de Lancaster, este, eh, también Fabio Abrit que tiene algunos parches ahí, otra finca, Fray Hannes, tenemos la de Limón, un jardín etnobotánico muy bonito también, pero lo que pasa es que ellos tienen como ese miedo. De que si ascriben esas áreas a la RAP, pierden como la autonomía por esas áreas, ¿verdad? Y realmente es equivocado lo que se cree, porque nosotros lo que queremos, como lo estoy comentando con los planes de manejo, ellos son los que van a decir, bueno, aquí se va a hacer esto, no se va a hacer esto, pero nosotros lo que queremos es que planifiquen y que tengan sus objetivos claros. Entonces, o sea, exactamente, o sea, en eso hay que insistir, de que ustedes lo que están velando es por un proceso de planificación, de planificación que debe existir en la Universidad de Costa Rica. Apoyo totalmente, áreas. un apoyo, o sea, nosotros lo que queremos es apoyar estas áreas en la parte técnica y en todas las que se puedan. ¿Van bien las conversaciones con estas, eh, con, con, con estas unidades o centros? Eh? Sí, sí, vamos a ir, los vamos y los visitamos y en algunos, pero sí hay... Estamos en ese proceso como de tratar de dejarle todo bien claro, okay. que si realmente no quieren hacerlo es porque no quieren y no porque no están entendiendo qué es lo que está pasando. Excelente. Bueno, Víctor, suerte en ese, bueno, en ese 20% que queda <laughs> okay. eh, pendiente y obviamente con toda la responsabilidad que tienen ustedes con, con respecto a la orientación de los planes de manejo y, y, y de operación de cada una de estas okay. áreas de, de conservación. Muchísimas gracias, víctor Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.